Nicolás El Guro, your girlfriend's trending topic. Va a seguir. Va a seguir. Va a seguir. Tú eres. El negro que te lo hace lo oscuro, your girlfriend's trending topic, el duro de lo duro, te invita a que te sintonices con nosotros, el negro a lo oscuro, y descarga la aplicación Rejects Worldwide Radio para que nos puedan escuchar este y todos los lunes de 9 a 11 de la noche aquí, el negro que te lo hace a lo oscuro. Con el gordito lindo de la radio, what's going on, y Jason David, que es lo que es, mi gente. Tú puedes sacar en the back. So, estábamos hablando antes que nos fuimos a los breves comerciales. Nosotros no nos vamos a comerciales, ¿no? Cuando fuimos a música. Y estaban hablando sobre la situación del musicólogo del concurso que él tenía. Jay, explícame un poquito de lo que estaba sucediendo en el concurso. So, el musicólogo ha causado una pequeña controversia con lo que es un concurso que él hizo, que en cual él decía que el ganador que él iba a elegir era basado en likes y en comentarios hechos en el post que fuera la página de él. So, la combinación de los likes y comentarios. Y comentario, okay. So, hay una señorita que tenía 102,000 likes. Una ganadora. Ajá. Y la otra tenía 76,000. So, la que quedó como el tercero y el segundo. Exactamente. So, en el momento que él decidió que las dos son muy buenas, vámonos con las dos en la canción, el remix de Naranja. Y a la señorita que ella pensaba que estaba supuesta estar sola, no le gustó. Estamos hablando de la señorita Rosalba la Buena Loca. Ok, si yo tengo un mensajito para Rosalba la Buena Loca. Buena lambonacha. No, porque sí. Porque, miren lo que sucede. Si a ti te están dando una oportunidad de ser parte de un proyecto grande, ¿no es verdad? Y por casualidad del mundo ponen a otra persona también en el proyecto. ¿Cómo vienes tú que te estás agregando a un proyecto que ya está hecho, que te está subiendo a ti de fama? ¿Cómo vienes tú a querer decir, oh no, yo no voy a trabajar porque van a poner otra persona? Buena. You ready for this one? Viven content. Espera. Escucha la bomba. No es eso. Porque ya no, Rosalba es conocida. No me dé cotorra. No. Oye, Rosalba, la razón que ella tenía tanto view y tanto like es porque ella tiene 2.7 millones de followers en Instagram. ¿Y para qué diablos quiere cantar como psicólogo? Porque ella quiere que su fama de música suba. Ella ha cantado su vainita, pero que nadie me la ha escuchado. So, le quería hablar cuando me estaba hablando con Crispin ahorita. Yo le estaba diciendo la situación, pero no llegamos a terminar la conversación porque ella tiene derecho a comenzar a reclamar. Porque la mayoría de los views que ella recibió vienen de la página de ella. Son 2.7 millones de followers que ya tiene. Manito, mire, yo tengo una... Primeramente, en Instagram, un view, ¿sabes qué un view? Tú te paras por un segundo en un video y te sigues para arriba, es un view ya. Sí, pero estamos... Pero óyeme, es un view. Te paraste y viste. Los likes llegan... El que da like porque le gusta. Yo puedo darle like a 10,000 fotos. So, entonces, el problema no es el de ella, el problema es de los seguidores, ¿de cómo que se llama? Musical. De la molleta. Que de la molleta, quien yo no la conozco. Es tipo. Una chamaquita, oye, ella, para decirte la verdad, y te digo, por eso le viene la controversia, ella solamente tiene algunos 4,000 followers, la que dejaron. Pero ¿sabes lo que sucede? Yo creo que la que tiene los 4,000 followers es contra más fuerte que la otra, porque la que tiene los seguidores ya tiene el, como tú puedes decir, el support en las redes sociales, ¿no? Cuando viene una que tiene 4,000 y te está echando competencia, ¿qué decir? Que ella verdaderamente tiene talento. Bueno, a cambio a la followers. ¿Cómo se llama? No sé, ¿cómo se llama? Molleta. Ajá, chequeate el movimiento. Entonces, la molleta vocal y lírica en el rap ganó, hands down. Pero, que ahora Rosalba dice que un musicólogo la usó para subir sus followers, para subir sus views y para hacer dinero. Man, that's what he got it. Man, get the fuck out of here. Pero think about it. Fuck out of here. ¿Cuánta gente nos mandaron video? Y nada más cogieron 10. Pero que eso parte, ¿quién te manda a competir? Es parte de deporte, papá. ¿Quién te manda a competir? No es eso. But if you something's trash, you won't keep it going, will you? No. Unless you benefit from it. ¿Y qué tú crees que él hizo la competencia? Diga, vamos a hacer la competencia. No, claro que no. Por eso mismo, yo no estoy diciendo que no es eso. Esto es lo que la gente ahora están diciendo. Que he dragged her along para seguir dando. Pero es que no, Jay. Espérate. Voy, coñazo. Óyeme. El famoso, en realidad, es musicólogo o no. Él es que le está dando la oportunidad.
Los dos se están beneficiando. Si él va a hacer dinero de eso, ella también va a hacer dinero de eso en un futuro. Porque la está metiendo al medio. Correcto, Damián. Pero es lo que ella dice. Entonces, ¿para qué hacer un concurso con una cierta regla cuando al fin y al cabo tú ibas a hacer lo que tú querías como quieras? Porque ¿sabes lo que sucede de hacer un concurso? Y cuando tú haces un concurso, tú eres el que manda. Tú eres el jefe. Tú eres el jefe. Y al que no le gusta, no se aparte del concurso. ¿Tú no viste, Making the Band con Puff Daddy? Cuando cogió a la gente de Day 26, que cogió a los cinco morenos. Oh, sí. Y después el blanquito estaba ahí y dije, mierda. Oye, ven, que te voy a filmar a ti solo, porque este concurso es mío. Lo digo así mismo, eso es mío. Un punto que hizo Damián ahorita fue que cuántos tigres no le dieron maduro porque eran tres mujeres. De todas las mujeres que concursaron, hay una cuanta que yo me quedé sorprendido. Coño, que esta tipa no avanzó a los 10 finalistas. Que esta tipa con esta lírica. Pero es lo que te digo. Entonces volvemos a lo mismo de ese. Oye, yo te voy a... Y esto se viene... A veces no es tanto el talento musical, pero la presencia que tú das con el talento que tú tienes. Y ahí es lo que está la vaina. ¿Me estás entendiendo? Entonces, como se lo puse en claro, cero mala palabra, y hay gente que no cogieron eso, entonces, manténlo lo más limpio posible, que destruye la calle, pero manténlo lo más limpio posible. La gente no cogió en eso. Hubo una que desde el principio al final fueron malas palabras, no fue elegida. Ahora, que se vea bien, una de las Battle Girls de Alca, vamos a decir, pero su mala palabrería no lo cogió. Bueno, mi gente, ya te dieron el chisme de este musicólogo. ¿Cómo que se llama la tipa de nuevo? Rosalba la Buena Loca. Rosalba la Buena Loca, nosotros te estamos dando fama a ti con todos tus followers. Seguimos aquí en Negro Oscuro con Sony Topic. Y a ti todos los lunes de 9 a 11 de la noche. No se olviden de cargar la aplicación Rejects Worldwide Radio para que puedan escucharnos este y todos los lunes. Y no se olviden visitar a DarkKingsApparel.com. This nigga, yeah.